¿Qué tal, hermosas? ¿Cómo están? Bienvenidas al canal. Oigan, antes de que se acabe febrero, su amiga tiene que hacer las tareas. Así que les traigo como una actualización. Más que actualización, he traído un paquete para San Valentín. Pero creo que las prendas, más que para San Valentín, te las puedes poner cuando tú quieras. Así que vamos a comenzar. Hermosas, espero que todas estén muy bien. Espero que hayan tenido un San Valentín bonito. Recuerden, no hace falta tener a nadie al lado tuyo. Hay simplemente que disfrutar el día y disfrutar esta vida que es muy corta. Ok, miren, yo hice un pedido creyéndome la más coquette, la más San Valentín, la más amorosa. Así que vean, el primer vestido que les voy a enseñar es algo que yo me quedé como que wow, Gabriela. Este vestido, más que para San Valentín, oiga, yo lo veo como para irte de un casino, una noche elegante, una premier, algo así como que súper mega hot. Desde luego, a ver, si tú eras pequeño, este vídeo no es para ti, pero si tú eres una persona grande como yo, este vestido te lo recomiendo 100%, está bellísimo. La talla es la S, les voy a dejar aquí directamente el código para que lo vayan a buscar en Shein. Recuerden que tenemos un código de descuento que estará por aquí en pantalla, pero para que sea más fácil y no veas a la cajita de descripción, porque siempre, siempre, siempre es un coñazo. Así que vamos a dejarlo todo aquí, el código y aquí el descuento. Sigamos con el vestido. Este vestido lo tiene absolutamente todo. La espalda descubierta, muchas tiritas. Y algo que me encantó de ese vestido, hermosas, es que trae en el lateral cremallera y unos ganchitos para que te quedes pues más segura. La parte de adelante, la abertura es lo mejor. Así que yo estoy como que enamorada de este vestido. Aparte de que la calidad es igual que uno que yo había pedido anteriormente para Christmas. Creo que hace 2 años pedí en este tipo de material, pero se nota bastante la diferencia, ya que este pesa un poquito menos, pero me gusta bastante porque, hermosas, vea, trae forro y eso es muy muy importante cuando ponemos un material en nuestro cuerpo como esto que ven aquí, que brilla bastante, pero ya les digo que no pica, está muy bien, a mí me ha encantado. La parte de adelante del pecho estoy todavía como que un poquito dudando, pero yo se los enseño por aquí. Recuerden que una está aquí al natural y obviamente pues la naturaleza ha de su curso, así que pues mis chichis pues no están como que aquí arriba como se ve en la modelo de Shein, pero una hace lo que puede, hermosas, así que espero que tú seas una de las mías y tal cual está al natural. Espero que lo disfruten. Si te gusta el vestido, no olvides dejar manito arriba para yo poder seguirles enseñando más cositas. Vamos con la siguiente prenda y oigan, con este vestido dije yo, obviamente necesito un abrigo que sea súper mega elegante, así que he elegido dos. ¿Preparados? Este vestido de aquí, yo les quiero decir que como está todo en internet con el dichoso coquette y todas esas tendencias súper mega cute, como digo yo, porque todo me resulta como que muy rosita, muy lacitos, y sinceramente una que vive en el mundo real pues no tiene tiempo como que para seguir tantas tendencias, pero me puse a la tarea y les traigo estas dos opciones. La primera que van a ver aquí, directamente parezco un osito polar. Los tengo todos por aquí en percha porque si tú ya eres asiduo a hacer pedidos de Shein, tú sabes que te vienen en una cajita o en una bolsita, mayormente súper súper, como diría yo, al vacío puede ser. Así que yo los he sacado, ya los puse en su percha, les he dado como que una manito así para que se vean más elegantes. Obviamente la prenda lo vale y el material está muy bueno, así que te lo recomiendo. Busca este código que estará aquí, aplica mi descuento porque no te vas a arrepentir. Este de aquí está bello, hermoso, me encanta el material, está súper grueso, no pica. Y una de las cosas que tengo yo como un pero, porque esto es algo que a mí me encanta muchísimo, que todos los abrigos lleven el forro por dentro, pero yo estuve mirando en otros abrigos que tengo y este tipo de material no suele traer forro por dentro, ya que este tipo de material obviamente es ¿cómo se llama esto? A ver, déjenme acordarme. Es un tipo de material que sería como sintético, ¿ok? Entonces, al ser sintético, hay un segundo, por favor. Sí. Sí, amor, ¿estás abajo?
Vale, espera que te abra la puerta. Un segundo. Regresamos. Ya no sé dónde estaba, pero a ver, les dejo por aquí las imágenes. Oigan, este abrigo, si tú vas a hacer un pedido, si estás en toda esta tendencia coquette, vete a buscarlo, ya que está increíble. Me gusta muchísimo porque se nota la calidad, pesa, abriga. Y este abrigo de aquí lo pedí para una de mis mejores amigas, así que por mi Instagram ustedes lo estarán viendo. Ella de verdad cuando lo vio lo encantó. Obviamente lo tengo aquí para que ustedes lo puedan ver, pero ya les digo que por mi Instagram les compartiré fotitos más bonitas y esas cosas. Así como ustedes saben, cuando tienes una amiguita siempre como que compartes la ropa, siempre compartes pues ese tipo de prendas, así que se agradece bastante, sobre todo si tienes la misma talla. Discúlpenme que estoy hablando súper rápido y súper mega emocionada. La verdad que me ha costado bastante volver a sentarme aquí y poder compartirles tantas cositas. Y vamos con otro abrigo, que este es el mío, y ese tengo que decirles que yo se lo recomiendo. Parezco un lorito aquí repitiéndole las mismas palabras, pero tienen que ir a buscarlo con este código que está aquí. Oigan, está bello, está elegante. Algo que me encanta de Shein es que este abrigo trae los botones de repuesto, y sinceramente no tiene nada que envidiar a otras tiendas, ya que algunas sinceramente se paga muchísimo dinero y ni siquiera los botones de repuesto te traen. Y este me encantó. Fíjense que todavía lo tengo con la etiqueta porque ni siquiera me lo he puesto. Estaba por aquí para enseñárselos a ustedes. Al igual que el anterior, también le pasé como que la planchita. Me encantó bastante. El material se ve súper grueso, y el detalle que trae aquí en el cuello, porque yo siento que las personas que tenemos la carita redonda nos queda muy bien este tipo de cuello que termina en V, así que siento como que resalta muchísimo más nuestras facciones. Como siempre yo me digo, mi cara de papa se queda como que así, carita de zanahoria, así que siento que queda perfecto. En cuanto al abrigo, es bastante largo. A mí me encanta este tipo de prenda, sobre todo en invierno. Como tú sabes, yo vivo por acá en Escocia y aquí hace un frío tremendo, así que esto se agradece. Con el vestido que están viendo ahí, yo creo que son los compañeros perfectos. Creo que cada uno se complementa, y no solo para San Valentín, yo creo que esto sería para una date en cualquier época del año. Obviamente dependiendo de tus gustos, dependiendo de lo que a ti en el momento que quieras pues para la situación, pero desde luego para mí es un 100 de 100 cada una de las prendas. Y no olvides que tenemos un código de descuento, así que te lo dejo por aquí. Vamos ahora con más brillitos. Oigan, algo que yo les compartí por Instagram, creo que llevo contándoles por mis stories y contándoles por ahí como que cositas, aunque he estado un poco desconectada, pero sí que me ha dado como que ese gustito de decirles, oigan, vayan a buscar esto en Shein porque está divino, están bellas. Así que este es el segundo par de botas que me pido, y vean, hace una semana o este finde, no sé cuándo les voy a subir este video, pero desde luego este finde, hoy estamos lunes, este viernes yo salí con ellas por aquí, por Escocia, y ustedes no saben las personas que nos pararon a mi amiga y a mí para preguntar que de dónde eran estas botas. Por aquí estarán viendo con más detalle. Todas las botas están con brillitos hasta el final de los tacones. Nos pegamos una fiesta increíble, y tengo que decirles que cada brillito obviamente está en su sitio, están súper bien pegaditos. Obviamente no me fui como cabra loca por ahí como que al monte, pero creo que como que para andar por la ciudad, como que para irte a tomar algo, como que para irte con un poquito de fiesta, porque sí me di como que unos bailes con las botitas, están perfectos. En cuanto a la parte de la suela, es súper planita, y como ven ustedes trae este tipo de tacón. Obviamente yo no me lo pongo todos los días, y ya con el paso de los años he dejado de ser fan de este tacón, pero como dicen por ahí, una vez al año no hace daño. Así que hermosas, recomendadísimas. Yo me las pedí para poder tener con mi amiguita, como les dije, con esto de aquí, con los abrigos, las botitas. Creo que el outfit es perfecto, así que vayan a nuestro Instagram y por ahí les voy a compartir como que más outfits, más ideas para que puedan como que hacer una idea de cómo quedaría más bonito. Ahora sí, vamos con la última prenda. Y oigan,
Hace muchísimo tiempo llevo buscando un vaquero que me quede como que tipo años 2000. ¿Y ustedes qué creen? Me llegó. Estaba como que un poquito preocupada porque creo que es el segundo vaquero que me pido de Shein. Y esta vez he acertado. La talla es la S. Aquí tienen el código de descuento. Y vean cómo queda. El pantalón, oigan, trae unos detalles en la parte de atrás que me recuerda bastante, como les dije, a los años 2000. Una de las cosas que me ha encantado es que estira el vaquero, y eso se agradece bastante porque no me gusta que queden como rígidos, porque al final da igual la calidad si es súper buena o pagas demasiado. A mí en mi piel me pica, así que está perfecto. Algo más, un punto al favor de este vaquero es que vean la manga como tiene, y me gusta mucho porque se puede poner tanto con botas vaqueras o simplemente con unos estiletos. En la parte de arriba es tirito alto, y como les comentaba, vean este detalle de aquí. Me gusta mucho este tipo de mancha, no es mancha, es como dicen tipo como desgastado, porque siento que realza bastante tu pompis, pero también lo trae en la parte de delante, así que me pareció bonito. Simplemente que estoy esperando buscar un top como que para que vaya acorde, ya que con el que llevo simplemente me lo puse para grabar aquí, pero siento que como que no va como el color, siento que necesita como que un top blanco o algo así. ¿Ustedes qué opinan? Así que hermosas, este está recomendado, estira bastante, la talla es la S. Algo que se me olvida, los abrigos me los pedí en talla M, así que pídetelos una talla más, porque ustedes ya saben que Shein es una marca asiática y normalmente todas las tallas son para ese tipo de personas que siempre son como que más delgaditas a nosotras, a tener cuerpo latino. Así que hermosas, me despido, espero que todas estén muy bien nuevamente. No olvides dejar tu manito arriba si eres nueva, suscribirte en el canal, aprovecha el código que te dejo aquí en pantalla. Un besote enorme y nos vemos en el siguiente videito. Bye.